Miren amigos, como pude arreglé, pero mantengo arreglado. Ya, tengo harinas, tengo especias, tengo salsas, tengo de todo. Así que ya lo arreglé. Ahora voy a arreglar lo que es ahí arriba, lo que son mis trastos. Allí. Como ven, no tengo muchos trastos, como hemos parado dos, pero mantengo así el montón, como ven. Cuando viene mi familia, mis hijas, uno le va a decir no vengan porque no tengo plata. Prefiero mantener amontonado y no decirles no vengan porque está amontonada mi casa. Me da miedo que se vaya a caer eso, se vaya a quebrar. Por eso no tengo casi trastos de vidrio. Más. Esto lo mantengo acá. Este es mi azúcar. Acá. Con el azúcar lo tengo acá. Este lo voy a mantener por acá. No, este lo mantengo acá. No me estorba, este va. No sé, amiga, yo aquí organizo bien. Como le digo, solo uno sabe cómo tiene sus cosas, ¿ya? Bien. Una manita de gato donde guardo mis trastos para botarle lo que es sacarle el polvo. Ya verán cómo va a arreglar. Ay, lástima que no me pueden ver, quizá. Vamos a ver ahí. Así. Siempre me gusta pasarles el trapo. Ya que no tengo el montón, vea. Pero siempre me gusta pasarles el trapo. Porque no quiero que esté sucio. Ponerlo de nuevo, voy a organizar bien. Esto lo pongo abajo, siempre pongo abajo los platos grandes. Estos grandes solo tengo tres de estos. Y las pailas. Esto acá, ¿no? Vamos a poner esto acá, ya verán, bonita. Voy a echar spray ahí para limpiar. Esto es de vidrio. Ay, 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 pesa. Pesa. Entonces vengo. Paso esto.
Y como para nosotros, ¿para qué voy a tener trastería? Antes tenía, porque tenía bastante gabinete y todo. Pero cuando uno se mueve, amigas, ay, como cuesta. Y no hay a casa grande como uno le gusta, porque son caras. Y tener todas estas cosas, ay, vieran cómo sufrí yo cuando me moví de aquí. Sufrí bastante porque me tocó botar la mayoría de mis cosas. Pero bastantes cosas me tocó botar. Porque como aquí es chiquito. De allí vengo, pongo estos otros acá. Ahí. Y aquí pongo estos hondos, tengo estos, mira. Tengo estos. ¡Tarán! Así me quedan. Y arreglado de las cosas, de los trastos. Aquí pongo lo que son estas cositas pequeñas. Aquí tengo esto que muelo aquí lo que es el ajo. Y para mí mejora, en parte mejor. Estoy contenta con el poquito que tengo más. Porque como les digo, cuesta bastante. Pero les digo, no hay que hacernos de cosas, amigas. No hay que hacernos de muchas cosas porque cuesta. Las que sufren somos nosotras, porque ahí estamos escogiendo lo que queremos, lo que no queremos. Y después lloramos porque lo vamos a botar. Yo lloré cuando boté mis cosas. Miren, ahí quedó ordenado. Ahí arriba está ordenada mis tazas, mis vasos. No tengo muchas cosas, como les digo. Voy a lavar el trapo. Como les digo, amigas, no tengo muchas cosas. No tengo muchas cosas, pero trato la manera de no hacerme, ¿va? De no hacerme muchas cosas, porque estar botando el dinero en cosas que uno no ocupa no es bueno, ¿va? Por eso de que yo no. Y entre más cosas uno tiene, amigos, uno se deprime, uno se pone mal, porque dice, ¿para qué lo compré? Ay, no malo que me gasté mi dinero. Tengo, ay, no, vieron de que yo quedé ya curada de andar comprando chuncheros. Ya no me compro cosas. Voy a limpiar la puerta. Mírenlo allá. Se cansó de andar para arriba y para abajo. Achindo, papita, canchadito. Ok, es largo lo de mi cocina, pero es que a mí me gusta limpiar todo, amigas. A mí me gusta limpiar todo bien, 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 bien. No me gusta dejar medio. Mira. Tiene bastante sprinkles. Ya lo voy a guardar. Bueno, ya le quité eso.
media la casa, que darle, vean, hay que dejarla, chay, ni que se diga, pero hay que darle una media, que no esté sucia, que no esté chorreada. A las casas deben estar más limpiadas las paredes. Yo siempre que hago limpieza, limpio todito lo que son las puertas de mis moladas, limpio las paredes, limpio todo. Limpio todo. Es blanco y me gusta mantenerlo limpio. Yo limpio hasta esto limpio. Hasta esto. Lo limpio porque yo me paro acá. Pero lo mantengo limpio. Me dice mi esposo, vos limpiarme hasta veces ya no. Pues sí, yo te la gracia de limpiar. ¿De qué sirve tener una casa bonita si no la van a tener limpia? No sirve de nada. No hay que mantener limpia esa casa siempre. Siempre lo hago. Aunque termino cansada, pero satisfecha que he hecho mi trabajo. No, le doy motivo que limpie, limpie, limpie. Limpia su cuarto, limpia su ropa. Ordene su ropa, limpie los cuartos siempre, las camas bien ordenadas. No, yo como no me aburro, como les digo, yo no soy de andar en la calle. Siempre hay cosas que hacer uno en su casa, ¿va? Así que... Tierra que te da el baño. Limpia. Ya. Así que miren, ahí está limpio ya. Ya voy a terminar. Vean. Terminado. Misión cumplida.
ahora vamos con la sala. Vénganse, terminé. Hoy nos vamos a dirigir. Miren el árbol. Como les digo, salí ayer volando de mi hermano. No quitamos el árbol. Pero hoy se va a llevar a la bodega. Déjenme organizar todo lo que está allí. Vean. Para empezar a barrer, limpiar. Ya. Uy, ya lo voy a matar, amigos. Ay, disculpen si no me escuchan. Mam. Permítame. Voy a colgar lo que son mis jackets, mis cosas. Organizar bien. Ay, ya lo voy a matar. Guardando mi jaque. No tengo otro gancho.
A ver, no se quiebran los ganchos. Tengo la caja del árbol, tengo que sacarla. Permiso, ¿qué anda haciendo? Permiso, Luke, Doña, permiso. Haciendo ahí adentro. Vente. Miren, amigas, en ese closet yo le meto de todo, porque es algo grandecito. Tengo mis adornos acá. Por eso les digo que yo no puedo decorar mucho, porque no tengo bodega. Tengo esa es la caja del árbol. Esta bolsa, tengo las decoraciones que son de Halloween. Y las meto allí, porque es largo. Y por eso de que yo no puedo estar comprando más decoraciones, porque no tengo bodega. Tengo la bodega, pero es chiquita. No es grande. Y me cuesta, amiga, me cuesta, porque ahí meto mis zapatos, meto varias cosas. El árbol lo voy a tratar de ir a dejarlo a la bodega, pero tenemos que ir a traer unas cosas. Ya regresamos, ya se van a...